cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy and I will never stop. Sí, un pick bastante desaparecido. No me agrada mucho de ver este pick. Era, siempre he visto que es muy fuerte el pick en sí, pero hay manera de lidiar con él. Este pequeño, esta pequeña mascota y pie, una buena respuesta en contra de lo que acaba. Le está llevando una muy buena cantidad de last hits de ventaja, pero parece ser que también estos last hits son del campamento pequeño de al lado, ¿no? Pero igual, somos tratando de ponerse por arriba y abajo. Por fin termina llegando el first slot. Caca con avalancha, tos y la combinación para que Chalice pueda terminar contestando ante esto y el equipo de RNG salga otra vez con la ventaja en medio. La rotación es perfecta, Xnova recibe demasiado castigo, no tiene cómo posicionarse con el rebound. ¡Oh! Y lo va a terminar denegando ahí Somnus. Sí, estaba avalancha tos y a ver quién termina mal posicionando. Otra vez Stephen Dagger contista con este daño del Team Rap y llega por fin la avalancha y el tos, ¿no? Va a esperar un poquito, se va a terminar yendo al piso. Arriba también, ojito con TK, el stun. La acción no para entre las líneas, porque Ghost termina siendo el objetivo, pero igual se termina salvando por gasolina, así que ojito con lo que vaya a generar, pero por aquí está la Venus Pain, va a terminar llegando. Este lagunazo en toda la cara y el stun, que no es suficiente para terminar frenando en seco las intenciones de RNG. Armado más de todo. Pero bueno, otra vez agresividad, viene el Static Link. Bastante atento a este reto, no sabe que va bien que cerca, entonces se queda más cerca posible. Esto, muy buena, No, se va a ir al piso el pobre de TK. Contestación perfecta. Red Panda queda muy al rango del Plasma Field, pero Somnus también gastaba la habilidad del Dragon Slave para poder llevarse a este support de pasadita. Y llegará un TP más y es el del support 5. Red Panda que contesta. Por aquí TK ya había gastado el stun. Recibe castigo, Kaka la manda para atrás, aunque llega por fin el Mars. La concentración podría ser la correcta y por ahí se muere Kaka. El último golpe podría ser el de Gracia y Lina se arriesgaba a mantenerse de pie, pero TK aguanta el lagunazo. Y error de la gente de RNG que regala dos kills por agresivos. Divieron innecesariamente. Y bueno, tratando de llegar a buscar alguna kill. Por aquí Somnus está bastante cerca. Se va a vengar. Lo van a dejar, sí, se recupera. Es un añadido de oro del señor Chalice. Ahora lanza, lo acomoda por aquí. Hay Sonic Wave también, lo asegurará, no lo quiere gastar. Y al final, ¿para qué esperar? Hasta el Sonic Wave le grita la verdad es en la cara al pobre de Chalice. Y Aries empieza a ganar algo de terreno, ¿no? Sí, rotación que hace Aries, lo bajo las runas, pero ya no tiene como presionar todo. Ojito aquí, el Arena of Blood podría ser garrafal. Esto para el equipo de RNG, también Ulis hace presente. Kaka termina siendo el objetivo principal. No puede agarrar a nadie, Somnus, la velocidad no es tan alta. Y ojito con Red Panda, que no duda ni un segundo en ese sobrecrecimiento. Ha forzado y ha frenado también al equipo rival, que se movía de A4 para conseguir el kill sobre un support. Quizá lo mismo ha pasado para Aries matando este Tiny, pero el Android no perdona. Londres castiga a más no poder y después de la fortificación esta torre debería desmoronarse prácticamente, ¿sí? El daño es excesivo y la primera torre de medio cae en 10 minutos. Uy, cargando al máximo el stun por aquí y necesidad del ultimate porque esta match es mucho más fácil de poder traer abajo. Bueno, lo de Aries concreta una nueva baja. En medio Chalice con el Plasma Field tratando de llevarse la mayor cantidad de farm. Lo veremos cuando ocurre. Un pequeño lag, otra vez, tirón. Sí, el servidor medio fallando en algún punto, pero otra vez volvemos a la acción. El rebound y el dispose para tratar de mal posicionar a TK, que lanza esta habilidad del Chemical Rage. Por aquí Xnova que trata de aguantarlo y G no tiene maná para el Sonic Wave. Mientras tanto, en otra parte va a terminar cayendo la pobre de la Phantom Assassin. G no tiene Blink aún. Ay, casi, la suerte de que no haya apropiado ninguno de los Entangles. Aunque sí, termina cayendo sobre el pobre del Alquimista. Desaparece prácticamente TK. Y bueno, el señor Ghost llegaba a tiempo para terminar concretando aquí esta kill. Muere la Phantom, ¿no? Y bueno, son los que se hizo cargo de bustearla. ¡Ojo! Lina termina frenando en seco. Aquí a Shenxi gana tiempo, no te lo creo. Y Red Panda queda muy a merced. A ver si el Ghost le proquea el Rolling Thunder. ¡Ojo! Perdón, Rolling Thunder le proquea el Entangle. Y sí, la Strike a Rick se confunde. La Queen of Pain, mi oportunidad de colocar el Ultimate, no te creo. Y otra vez el Toss. Pero no pasa nada más. Ya se le acabó el Ultimate a este Laundry. Y una Queen of Pain que le mete la boca de lobo. Ni super tampoco está así. Pelea en la parte de medio, arena, a la línea que lo tienen de poder.
lo sé, pero Somnus no tiene cómo sobrevivir ante esto. Lina va a terminar cayendo de mala manera, pero Mars ha sido la víctima potencial, por lo menos el sacrificio. Aunque TK podría ser el siguiente la vista. Ojito también, Xnova se lanzaba con ganas de tratar de buscar venganza en su Lina. Ojito con Ghost, viene el Link también, un Luke a de fuera del rango de acción de RNG. Está muy cerca de su Monkey Kimba. Arriba, ojo, tenemos más respuestas. Chalys no tiene la BKB, así que no creo que sobreviva. Somnus también, jalando algo la marca. Allí, otra vez imanada para el Sonic Wave. Ojito con el Aster Carrey que conecta sobre dos, pero también está llegando Kaka. Muy cerca, la avalancha que frena en seco aquí al arbolito. No se quieren dar ni un respiro las dos escuadras. 11-8 el marcador. Sí, aprovecha muy bien este timing, ¿no? Es que esta BKB con este último nerf que ha tenido, de 1.5 minutos de recarga, se ve aquí, ¿no? Como tiene de fuerte puede llegar a ser. Ari es bastante atento a esto, busca el kill en el Razor. Y que muere el Alchemist, pero un pobre con su core es bastante bien. Uf, yo quito aquí, el Lina Blood. Ay no, van a agarrar otra vez una mal parada la pobre de Marcy, pero Lina ya no termina siendo el objetivo principal y la Queen of Pain se va a derritir. No veo un Sonic Wave hace no sé cuánto, gastó en el ultimate. Bueno, sí, una vez en la parte de bottom lane, pero de ahí desaparecido completamente con esa última habilidad. Toquito con Red Panda, que no va a durar nada. Y el tipeíto por parte de Xnova y también por parte de Somnus, ¿no? Le dan su propinita y Kaka también dice, si ustedes dos van, yo también le meto su propina. Y escrito en medio el poder de TK. Tiene una Lina con runa de doble daño, aunque Chemical Rage le va a dar todo para tratar de aguantar. Kaka no tiene la Blink Dagger disponible y con el Pick Pole la velocidad es increíble. Pero no, TK, ¿qué hiciste? ¿Por qué fuiste por ese lado del mapa? No. Ya con el timing de la MKD para el Laundry, esta partida parece no tener un muy buen panorama. La avalancha el 2 por aquí, viene el rebound. Qué linda jugada por parte de Kaka. Marcy se arriesgaba, pero jalar la marca para quemar a Shenxi es una gran idea. El Dominating sale, se dispara el valor neto de Somnus que sigue top de Network hasta el momento. Shenxi está haciendo la comidita para RNG, ¿no? G también con la Queen of Pain no está tan cómoda y sí, como que se ha ausentado mucho en tratar de generar daño con ese Sonic Wave. No creo que caiga. Oh, no, sí, la avalancha llega de manera inmediata. El plasma, el 2, la casita. Alchemist que no está teniendo el impacto deseado, pero los partidarios. Bueno, esta PA. El Shard, ¿lo iba a comprar? Hay alguna. Uy, no, Red Panda. Uy, cuidito aquí, la daga, pero creo que Somnus igual tiene visión de él, pero se va por los arbolitos. Se va a escapar, pero TK. Otra vez el objetivo principal, lanza el stun, pero ya tiene demasiada obstrucción de daño en contra, ni siquiera se va a intentar escapar, tampoco tenía TP disponible, así que era una muerte asegurada prácticamente, y ojito, ¡ay! Xnova casi le sale la play, pero mira cómo cae la torre de medio, en cuestión de segundos, en un abrir y cerrar de ojos desaparece esta estructura. Es que le dejan todo, bueno, tiene la parte de arriba, pues. Y tendríamos casi el cierre, otra vez TK, otra vez el objetivo, Charlie no se guarda nada, fuerza el hecho Feston, porque al final es una kill que aprovechas al 100%. Entra la defensa, ojito con Kaka, termina mal posicionando, tira Phantom Assassin, habrá Phantom Strike, ojito que no salió la play, si el stun caía, otro hubiera sido la situación y todos quedan encerrados en la línea Blood, pero igual contesta Chalys, no se aguanta porque tiene este ultimate, pero ojito con el stun triple, también llegaba el Sunny Wave, se muere la Marcy, no tiene soporte el equipo de RNG y podrá pelear esto 3 en contra de 5. Se cuenta con el MKB, pero como se dice en la play anterior, el oso será fuerte pegando y todo, uff, qué buena score, fue Phantom. Bueno, Red Panda ahí, víctima de Somnus, que forzó la BKB. No sé si fue necesario, pero bueno, es lo que hay. ¡Ojo, TK! ¡Uy! De cara se termina encontrando con el Razor. ¡Mire, salta uno! ¡Ay, Sonic Vibe! ¡No! Igual, innecesario, porque cayó en cuestión de segundos. Los Mofus, que está siendo muy molesto en esta partida para Ari. ¡Ay! El EU por aquí, ojito con la lanza. Van a agarrar alta ahí. ¡No! Lo van a mantener con vida, pero Ulu tiene que comprometerse. No tiene Phantom Strike, le lanza por aquí. Este Sipping Dagger va a dar el salto con el Blink. Se salva por poco, nada más. Estoy viendo cargar a TK y el stun, pero en el camino se termina aturdiendo el mismo. Seems very underwhelming if that was the idea, and it looks as though Xnova. Real Storm Surge. An ability that actually makes sense with the tooltip.
BKB gets popped by the Mars, but look at the damage he takes just to walk out of that. Yeah. There's a cage right now. Haka in well too far. But he's got a Yule's up in the air. They have the static link. The sonic wave is used. And Chalice just wants to walk through. Ooh. Singular Jade. Blue. And then gets the plasma field off. They'll kill the Mars. They're chasing in far, but they don't want to get caught chasing in too far again. That being said, Midrax are gone. It's Ghost who's able to. Yeah. That's how it goes. Surprise. You gotta keep that in mind. Mars again. Rooted up, killed off, toss in. Ooh, trying to get out of this one. They've got the Aegis taken out of the hands of Sonic. The stun lands on the three heroes. It's still not going to be enough, though. Ooh, ends up dead. That's now four gone with TK hitting the deck. And GG is called as RNG will take the series 2-0. I gotta say, that last team fight was like one of the best case scenarios, but they were just so far.